¿Qué niño en los 90 no fue un Liverpool y mientras esperaba a sus papás no tomó un libro de Wally? Buscando a Wally fue parte importante de mi infancia. Y hoy, en Funko sus historias, Buscando a Wally. ¿Pero quién es Wally? Wally nació en 1987 en una serie de libros creada por el dibujante británico Martin Hanford. Sin embargo, no son libros de lectura, sino para jugar. En sus páginas puedes encontrar a Wally escondido con miles de personajes y detalles que te confunden y te hacen estar horas y horas y horas buscando a Wally. El juego es encontrar a Wally. ¿Pero cómo es Wally? Wally usa un jersey de rayas horizontales rojas y blancas, lentes, jeans y un gorro de lana también de rayas rojas y blancas. Algunos personajes que acompañan a Wally son Wanda, hermana de Wally, Woof, el perro de Wally, Oddlaw, antagonista de Wally pero con bigote y es negro y amarillo, no sé de dónde me suena eso, Barba Blanca, se trata de un mago de gorro azul y túnica roja y bastón azul. Además de los libros, se creó una serie de televisión de 3 episodios y 2 videojuegos para consolas Where is Waldo, de NES, Super NES, Sega Genesis y 2 para ordenador. Acerca de Wally, así como cómics, escenas en periódicos, seriales, rompecabezas y el proyecto de una película, también fue lanzado un juego en mesa editado por Parker, que utilizaba ilustraciones de los libros. En 2009, Ubisoft editó un videojuego de Wally titulado Where is Waldo? The Fantastic Journey, para Nintendo Wii, donde el jugador repasaba virtualmente los libros más conocidos del personaje que encontraban y señalaban haciendo el uso del puntero de Wii Mode. También fue lanzado un juego llamado Where's Waldo Now. Este Funko en Amazon tiene un costo de 500 pesos, pero aquí en Mérida lo pueden encontrar en la tienda Mixup por 329 pesos. Yo se los recomiendo si eres un niño que jugaste con este juego. Aparte que realmente es un Funko muy muy bonito. Nosotros lo compramos porque se parece a mi cuñado. Saludos a mi cuñado. Y eso fue todo por el video de hoy de Funko y sus historias. Díganme, ¿qué Funko quieren que haga ahora? Yo soy Néstor Prida, dejen su comentario aquí abajo, dejen su like y suscríbanse al canal si no están suscritos. Yo soy Néstor Prida y adiós. Atención, este video tiene algunas de las páginas del libro Buscando a Wally. Así que te reto a buscar a Wally en este libro. En cada una de estas te invito a buscar a Wally y dejar aquí abajo en los comentarios dónde está. Como digo en el video, también hay distintos personajes que puedes encontrar. A ver si te reto, a ver si mencionarlos a todos. Y aparte les hice uno especial mío de Buscando a Wally con Funkos. Hay 2 personajes que se repiten, así que por favor díganme dónde está, así como díganme dónde está Wally.